mi gente, bienvenido a otro video más. Yo soy Denis Orellana. El día de hoy, miren, nos hemos venido aquí para el mercado de San Miguel. Solamente que vamos a hacer un recorrido, miren. Vamos a hacer un recorrido y estamos exactamente aquí, miren, lo que es Duy Centro. Y nos vamos a dirigir hacia el Parque Guzmán. Día a día nos hacemos un recorrido aquí, ¿verdad? Un caminando, un callejeando, señores, por aquí. Entonces vamos a ver prácticamente todos los negocios, ¿verdad? Que hay aquí, miren. ¿A cómo son los panes? Disculpen, ¿me da uno? ¿De qué tiene, madre? Solo con salchicha tengo y tengo torta también. ¿Me da uno? ¿Un pan, vea? Sí, sí. ¿Para llevar? Sí, por favor. Miren todos los negocios. Ey, esto ya no se mira, miren. Los discos. Pues ahora prácticamente ya la gente no compra eso porque ya hay aplicaciones, ¿verdad? Que Spotify, que YouTube y muchas cosas más. Que esto pues ya quedó prácticamente atrás. Todo eso. Con permiso. Bueno, vamos a ver. Por aquí andamos, miren. La vez pasada yo les anduve grabando aquí un poquito sobre lo que es el mercado, pero solamente que me fui por la parte de allá atrás. Entonces ahora me voy a ir por aquí, ¿verdad? Lo que es la calle de Duy Centro. Y vamos a llegar, vamos a caminar todo, ¿verdad? Hasta llegar al Parque Guzmán. Ya día no le he grabado por aquí, aquí estamos en los negocios, miren. No sé si han pasado por aquí o mucho, ¿verdad? Les trae recuerdo estas calles. Por aquí vienen este negocio también. ¿A cómo tiene esta navajita, jefe? Esa le queda 5.50. ¿5.50? Sí. ¿Solo de esos estilos tienen? Solo de esos dos tengo, mi hermano. Miren qué chulada, pero qué un escorpión es, ¿verdad? Sí. ¿Y esta? Esa le quedan 5, 4.50 la verdad. Ey, pero ese es LED, ¿o no? LED, sí, ¿verdad? Buena. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, bendiciones. Miren. Como le digo, la gente de aquí, pues, en la rebusca. Eso se caracteriza el salvadoreño por andar en la rebusca, señores. Y aquí andamos nosotros viendo todos esos negocios, grabándoles todos esos negocios para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? De cómo se vive aquí en el centro de San Miguel. Por aquí, miren, están los comedores. Vamos a ver, yo creo que ya pupusas no hay. Pero por aquí llevamos también el pancito, ¿verdad? Aquí, miren, se le conoce como el Sinaí. Aquí hacen meta la ruta 3, la ruta 2. Todas las rutas, ¿verdad? Que vienen aquí al centro de San Miguel. Y aquí se vive lo bueno, miren. Me voy a cruzar la calle para ir por aquí, miren, y grabarles un poquito. Gracias. Estos diablos van haciendo competencia. Miren aquí. Están los protectores para los celulares. Para iPhone 8 tiene. Muéstremelo, por favor. Bueno, por ahí nos detuvimos. Tuvimos que cortar, ¿verdad? Porque compré un case. Compré lo que es un protector para el teléfono. Miren este negocio. ¿A cómo son estas? ¿Me da uno de estas de a dólar? Solamente. De toda clase de semillas tiene este. ¿Y esta de qué es? Almendra. Almendra. Esta es marañón, ¿verdad? Uh-huh. Esta es pistacho. Vaya, para los que se le antojen, ¿verdad? Y allá igual, ese es suyo, ese negocio. ¿También? Todo es mío. Ah, perfecto. Pase bien. Bueno, señores, continuamos. Por ahí hice un par de compras, ¿verdad? Llevo aquí ya lo que es, miren, semillitas. Entonces por aquí les voy a grabar un poquito, miren, para los que
los que tienen pareja para el 14 de febrero, por ahí miren. Aquí, señores, en esta esquina, estamos aquí en Bow. Estamos en Almacenes Bow. Buenas. Entonces, andamos viendo todos los negocios. Y yo sé que a algunos les va a traer recuerdo, ¿verdad? Por aquí, miren, ya les voy a grabar un poquito por ahí. Porque ahí eso tiene recuerdo, que antes era el charlé. Miren, aquí hay más semillas todavía, señores. Creo que estamos en la temporada, ¿verdad? De todo esto y eso, así que les voy a grabar aquí un poquito. Igual aquí hacen meta, ¿verdad? Bueno, no hacen meta, sino que hacen paradas los de la ruta. Ruta 5, ruta 94, etcétera, etcétera. Miren, por aquí ya les voy a grabar un poquito. Permiso. Dale, varón. Aquí lo que yo les decía, miren. Por aquí, miren. Ahí, esa parte de ahí, donde está, ¿verdad? La Cruz Roja. Era el charlé, no sé si alguno le trae recuerdo para que observen, ¿verdad? Y déjenme ahí en los comentarios si a muchas personas les trae recuerdo. Igual, ¿verdad? Por aquí andamos viendo todos esos negocios locales, los emprendedores, etcétera. Ya vamos llegando a lo que es el Parque Guzmán, así que por aquí estamos finalizando ya prácticamente este video. Le voy a grabar aquí, ¿verdad? Lo que ya estamos llegando, ¿verdad? Parque Guzmán. ¿De la blanca no tiene, señor? ¿De estas, no? Híjole. Bueno, gracias. Entonces, miren, ya estamos aquí. Vamos a terminar este video aquí en el Parque Guzmán. Vamos a meter, ¿verdad? Aquí están todos los negocios también, miren. De Tigo, de Movistar, etcétera, etcétera. Solamente que aquí no hay pasada ahorita. Por aquí. Bueno, por aquí vamos a terminar este video, miren. Entrando a lo que es el Parque Guzmán. Aquí están los teléfonos, lo que les estaba comentando. Y ahorita está súper, súper lleno, miren, el parque. Está súper lleno y les voy a dejar ahí con unas tomas, ¿verdad? De lo que es la catedral y esas letras que no las han quitado de ahí del Bicentenario. Así que espero que les haya gustado este video, señores. Este es un callejeando, es algo, ¿verdad? Algo que no hacemos rutinario aquí, pero quería grabarles este momento, ¿verdad? Ya que andaba haciendo una par de diligencias y quería grabarles todo el recorrido que tuvimos que hacer. Si me ven un poquito sudado, ¿verdad? O cansado, es por eso mismo. Así que mira, estamos enfrente de lo que es Catedral aquí de San Miguel, señores. Llegamos al Parque Guzmán. Y yo sé que, pues, este video, ¿verdad? Les va a gustar porque es algo diferente. Así que nos vemos hasta la próxima. Sin nada más que decir, ¿verdad? Si eres nuevo, suscríbete. Si te gustó el video, deja tu like, ¿verdad? Y deja ahí en los comentarios si te gustaría que grabara un poquito más de estos videos así callejeando aquí en San Miguel, en el mercado de San Miguel. Así que nos vemos hasta la próxima.